estáis? ¿Qué tal? Muy bien, pues veña. Sobre as víctimas do terrorismo. Sin más, xa dou a palabra. Nuestra idea era organizar una exposición que combinase diferentes elementos. Por una parte, fotografías, porque la fotografía como herramientas procedentes de la agencia ESO, por una parte, y de la Voz de Galicia, del País Vasco, Carlos Ruiz de Alegría, Carlos Launaz, es como se le conoce con su sobrenombre, que dan testimonio tanto verdugos y perpetradores como otro tipo de gente, caso de Carlos, van teniendo lugar para condenar esos crímenes. Y esto es Madrid. Sí, esto es la puerta de Sol. Testimonio de origen gallego, hasta otros casos también se ha dicho de personas más anónimas, el lugar del crimen o con una flecha la vivienda en la que residía la víctima. Analismo o sin herir la sensibilidad de las víctimas. Es ocasión de ver la exposición con la calma que merece, ¿no? Y de ir leyendo los distintos poemas, viendo las fotografías, leyendo los pies de foto. Una diferencia, que es que hay más fotografías de la gente en la calle, de la gente protestando, acompañamiento de las autoridades civiles, religiosas, etc. Pero creo que eso, a partir del caso del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aquí el recuerdo de los últimos años. Y ahí el recuerdo sobre todo a los militares destinados en misiones en el